En Plena Inclusión reconocemos el valor de cada persona. Y por eso imaginamos un futuro en el que todo el mundo tenga algo que aportar. Como punto de partida, proponemos a todas las personas vivir con confianza en sus decisiones, control sobre sus vidas, conexiones que les nutran y desde la contribución para construir un mundo más inclusivo y amable. Pero también queremos que tú opines. Durante 4 martes vas a poder hacerlo participando en las conversaciones inspiradoras online que hemos organizado. José Saramago es un escritor que escribió una novela que se llamaba La Caverna. La Caverna es una novela que trata sobre un alfarero que se llama Cipriano. Cipriano es un hombre mayor que hacía figuritas, todas iguales, y un día se da cuenta que por su trabajo la gente ya no le valoraba por su trabajo, por las figuritas que hacía. La gente quería más figuritas de plástico, quería cosas más elaboradas, quería cosas diferentes. Cipriano quería aportar a la sociedad una visión con su edad, su labor y las cosas que él hacía y sabía, ¿no? Hemos elegido esta novela porque nos hace pensar en ciertas preguntas, ¿no? Como pueden ser, ¿qué es eso de una palabra tan rara como contribuir? ¿O qué diferencia hay? Perdón. Entre contribuir y participar. No es lo mismo contribuir que participar. Participar, por ejemplo, es que yo hubiera hecho un texto que tenía que preparar para esta ponencia y no hubiera hecho nada más. Contribuir es aportar, hacer tuyo lo que vas a hacer, ¿no? Y por eso hemos querido empezar con esta historia. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias, Vanessa. Gracias por tu contribución. Por tu contribución de hoy, facilitándonos este texto y explicándonos cuál es la diferencia entre participar y contribuir. Gracias también por tu contribución como profesional de ANFAS, Plena Inclusión Navarra, en la que desarrollas desde hace ya bastantes años un trabajo muy importante en el área de accesibilidad. Y sobre todo, gracias por tu contribución como activista, casi me atrevería a decir, intentando luchar para que el mundo sea más accesible y más comprensible para todas y todos. Decía Viktor Frankl, que era un neurólogo austríaco que sobrevivió a varios campos de concentración, que la vida exige a todas las personas una contribución y depende de cada persona descubrir en qué consiste. Mi nombre es Blanca Tejero, buenos días, formo parte de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares y mi cometido de aquí no es otro que el de acompañaros a lo largo de esta cuarta y última conversación inspiradora, para que entre todas y todos podamos pensar y preguntarnos cómo podemos contribuir, tanto las organizaciones como Plena Inclusión, como las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias, razón por la cual existen estas organizaciones. Además de Vanessa, hoy contamos con otras personas que nos ayudarán a intentar cumplir con el objetivo de esta conversación. La siguiente persona con la que contamos es Maise Balcells, ella es miembro de DINCAT, Plena Inclusión Cataluña, y representante de la entidad catalana en la Junta Directiva de Plena Inclusión. Adelante, Maise, tu turno, muchas gracias. Hola, buenos días, muchas gracias Blanca por darme paso, y muchas gracias Vanessa pues, por plantear preguntas también, ¿no? Me apunto a lo de plantear preguntas. Porque quizá lo más fácil sería haceros un resumen sobre las 3 conversaciones inspiradoras que hemos tenido hasta ahora. Pero me gustaría intentar mojarme un poquito más.
Todos los expertos en psicología social nos dicen que el cambio empieza por uno mismo. Querría comentaros, pues, lo que me he llevado yo de estos tres seminarios anteriores. Y la verdad es que no sé con qué pregunta me iré hoy, cuando termine la conversación inspiradora, pero sí con las tres preguntas que vengo. La primera, después de pensar en la confianza, fue: ¿realmente creo que las personas con discapacidad intelectual son capaces? ¿Creo que pueden, que saben, que quieren? La segunda, cuando nos planteamos y hablamos sobre el control, fue si estoy dispuesta a ceder parte de mi poder para que las personas con discapacidad participen en la dirección de mi organización. Y la tercera, cuando hablamos sobre las conexiones, fue si realmente estoy apostando porque las personas con discapacidad intelectual estén cada vez más conectadas en su barrio o más conectadas a nuestros servicios. Han sido preguntas que han generado cierta incomodidad, pero es que solo desde esta incomodidad podemos realmente producir un cambio. Si seguimos pensando que lo que venimos haciendo nos va a llevar a lugares diferentes, es muy probable que esto no ocurra. Para ir a lugares diferentes hay que hacer cosas distintas. Y solo cuando lo que hacemos nos produce esta cierta incomodidad, podemos empezar a imaginar otras formas de hacerlo. Hoy nos vamos a preguntar sobre la contribución. ¿Qué hacen las personas con discapacidad? Esperemos que también esta pregunta nos suscite ciertas incomodidades. Espero pues que estas tres preguntas que nos hemos planteado en los otros seminarios anteriores os hayan también planteado cierta incomodidad, os hayan movilizado, porque realmente es responsabilidad de todos nosotros, desde esta incomodidad, generar este cambio tan necesario. Nada más, bienvenidos y bienvenidas a todas y esperemos que podáis disfrutar mucho de esta conversación inspiradora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Maise. Nos quedamos con eso que nos dices, ¿no? El cambio desde la incomodidad, desde el hacer cosas diferentes para conseguir cosas diferentes. Decía el poeta y músico Scott Heron que la revolución que toma lugar en la cabeza nadie la verá. Los medios de comunicación han narrado históricamente las revoluciones que han originado cambios sirviendo de altavoz. Para hablarnos de esto y ayudarnos a saber cómo podemos transformar la sociedad desde la visibilidad social, contamos con Ana Pastor. Ella es periodista y fundadora de Neutral, una empresa de contenido audiovisual que fue fundada ya en 2018 y que se dedica, como ellas y ellos mismos dicen, a desmentir noticias falsas y a contar historias que importan. Buenos días, Ana, y muchísimas gracias por acompañarnos. Nada, qué maravilla de mañana, de verdad. De repente es como salir de un mundo súper tóxico y escuchar a Vanessa de repente hablar de Saramago, así que muchísimas gracias por la oportunidad que me dais de hacer autocrítica también, que también vengo para eso, para hacer autocrítica de lo que hacemos mal los periodistas. Muchísimas gracias. Probablemente todas y todos recordemos el discurso de Martin Luther King en la marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad, el I have a dream. En este sentido, desde el tercer sector de acción social vemos como en muchas ocasiones nuestras realidades que merecen la pena ser contadas, y necesitan visibilizarse para generar esa preocupación compartida y no solo estanca de un movimiento como puede ser la discapacidad intelectual, no salen. Ana, la pregunta es, ¿qué podemos hacer desde el tercer sector, el movimiento social de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias para tener esa visibilidad social y presencia en el debate público? ¿Cuáles serían esas claves? Pues de momento yo diría que hacéis una cosa muy bien, tiene un poco de lo que acaba de contar Maise, y es que hacéis preguntas que incomodan, que ya sabéis que yo soy fan de las preguntas que incomodan, preguntas que despeinan. O sea, yo me he apuntado a las tres que habéis estado hablando y que yo no he podido escuchar en estas otras sesiones, sobre las capacidades de las personas, sobre ceder el poder que tú tienes para incluir a esas personas en el funcionamiento de empresas, instituciones y apostar porque estén conectadas, ¿no? En todo lo que es la estructura de una sociedad. De momento creo que eso se hace muy bien. Y luego yo tendría como cinco patas que creo que son cosas que se pueden hacer desde las organizaciones del tercer sector para que los medios estemos un poco más alineados con vosotros, ¿no? Antes ya he dicho que luego cuando Blanca me pregunta haré también autocrítica, pero por ejemplo una cosa que siempre creo que las organizaciones tienen que tener es un periodista de referencia en los medios que consideren que quieren estar. Cuando digo un periodista de referencia no digo al que admiren o detesten,
sino un periodista del que tengan su teléfono y al que puedan freír continuamente a iniciativas, propuestas, etcétera, ¿no? O sea, me parece que es muy importante siempre que haya un periodista, una periodista que sea la línea directa. Dos, historias personales con nombre. No hay que contar solo las políticas, no hay que contar solo las iniciativas, hay que poner nombres y apellidos. Vanessa para mí es hoy, digamos, lo que marca la línea de toda la conversación que vayamos a tener. Y lo es por lo que ha planteado y porque me ha hecho pensar en algo que yo no había pensado nunca, en ese matiz tan importante de contribuir o participar. Participar es como más inactivo y contribuir es estar más de manera activa, ¿no?, y proactiva en la sociedad. Por tanto, un periodista, una periodista de referencia. Dos, historias personales. Tres, creo que estamos en un momento que dentro de esas historias personales está muy bien que podáis contar o ofrecer, o el verbo que queramos utilizar, ciertas historias de optimismo. Y cuando digo optimismo no voy a nada naif ni voy a nada tontorrón. Voy a unas historias, pues como las de la propia Vanessa y tantísimas que vamos a escuchar hoy, que son historias reales, normales, de gente que decide querer saber quién es Saramago y etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que en un momento como en el que estamos todos hartos de la polarización, es muy importante. Y sumado a eso, otras dos cosas, la innovación y la traducción. La innovación, aquí hoy va a haber también mención a ese tema, creo que cada vez más los medios, o por lo menos en el ánimo de Neutral y también de La Sexta, está en incorporar el nuevo mundo. Estamos haciendo esta conversación por Zoom, que ya es como una cosa en nuestras vidas normal, pero no lo era hace nada. Y creo que la innovación tiene mucho que decir y mucho que hacer en el tercer sector. Y cuando digo traducción es porque he oído antes a Vanessa hablar de accesibilidad cognitiva y creo que muchas veces vosotros mismos y vosotras manejáis términos que no están tanto en la vida diaria de la gente y que necesitan esa otra parte de traducción. La cuarta sería... Parece que hay muchas, pero ya termino con esta. La cuarta sería, ¿qué administraciones lo hacen bien? Esto es una cosa que yo desde hace un tiempo me estoy planteando incorporar en mi rutina de crítica periodística, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Hay gente que hace bien las cosas y hay gente que las hace mal. Cuando hablamos de transparencia decimos, ¿qué pocos datos da la Comunidad de Madrid, por ejemplo? Pero también podemos decir que la Comunidad de Castilla y León, gobernada por el mismo partido, es muy transparente. Entonces yo al equipo le he dicho, es bueno que pongamos en valor lo que funciona bien, porque se puede copiar, porque se puede incorporar. Entonces me gustaría que también desde el tercer sector nos digáis, oye, esta institución o esta empresa o esta organización lo hace bien, este es el camino, o en qué países se hace mejor que podemos también incorporar. Y la última, para que me pregunte más Blanca, ser muy pesados. Hay que ser muy pesado en la vida, hay que insistir a ese periodista o periodista que tengáis de referencia, hay que insistirle, hay que mandarle 20 emails hasta que te hagan caso. Yo hago lo mismo respecto a los políticos o cuando quiero algo, ¿no? Y creo que ser pesado en este tema es especialmente necesario, así que no dé vergüenza ser pesado, hay que insistir. Muchas gracias, Ana. Nos quedamos con esas claves, ese periodista de referencia, las historias personales con nombre, también historias optimistas, ¿no? No siempre hablar de políticas o grandes cambios, la innovación y la traducción para que se nos entienda, el ser accesibles también nosotras como organizaciones y el ver a quién podemos copiar, a quién podemos tener de referencia. Pues ya que decías que íbamos a hacer esa parte de autocrítica, me voy a animar a hacerte la siguiente pregunta. Hablando de esas historias personales y que son más optimistas, desde el tercer sector de acción social o desde el movimiento de discapacidad, una de las cosas que pretendemos o que tenemos que hacer, uno de nuestros objetivos es hacer que las historias, como decíamos antes, se conozcan, se visibilicen para que existan cambios y para que lo que creemos que es algo nuestro no solo sea nuestro, sino sea una preocupación compartida de la sociedad en general. Hemos visto cómo la discapacidad se ha traducido en medios de comunicación con películas taquilleras, con grandes cambios como puede ser el del derecho a voto, pero ha habido otros como por ejemplo la prohibición de las esterilizaciones forzadas o la modificación del Código Civil que hoy se estaba debatiendo en la Comisión de Justicia del Congreso, que no abren portadas, que no ocupan grandes páginas en las grandes cabeceras. Entonces, en este sentido y sabiendo que son temas de gran calado y de importancia en relación a los derechos humanos, que es una palabra, un término muy, muy grande, ¿qué parte de responsabilidad tenéis o tienen los medios de comunicación para visibilizar a colectivos, como puede ser el de las personas y entidades de discapacidad,
y además de visibilizar qué otros papeles juegan estos medios en temas como el de la discapacidad. Toda la responsabilidad. Yo creo que aquí todos los errores son nuestros, claramente, ¿no? Mira, has puesto un ejemplo que traía yo también para utilizar. Estos últimos días, en este, insisto, momento de polarización tan grande que tenemos, y seguro que entre las 100 y pico personas que estamos aquí os dais cuenta de esa tensión que hay en el ambiente, de repente a mí me ocurre, ¿no? Como me está ocurriendo ahora, me ocurre de vez en cuando que aterrizo en una realidad que digo, ¿soy una marciana o esto está ocurriendo? El otro día voy a leerlo. Tenía cientos y cientos de comentarios, retweets, favoritos. El siguiente tweet, Jesús Martín Blanco, al que yo no conozco. Esto no abrirá telediarios, pero el Pleno del Congreso acaba de abolir por unanimidad, primer titular, cosa rara en nuestra clase política, la esterilización forzosa a mujeres y niñas con discapacidad. Hoy España es menos capacitista y más feminista. Gracias Termi, mujeres también. Pues yo estaba en las 20 broncas políticas que hay habitualmente en este país y de repente vi esto y dije, espera, ¿unanimidad? ¿Pero cómo es posible? Y tú has dicho, Blanca, que no abre periódicos. No, es que no salió en ningún lado. No es que no abriera, que bueno, eso es una competición dura teniendo en cuenta cómo está el patio. Es que no abrió. Es que no salió, es que nadie ha explicado ni lo que es, ni la entidad tan importante que tiene una decisión y que encima sea por unanimidad. O sea, habéis conseguido algo que no consigue nadie en este país, que es ponerles de acuerdo, y eso no es noticia. Y encima por una cuestión que, como tú decías, tiene que ver con algo tan básico como los derechos humanos, ¿no? Esta es autocrítica claramente. Yo cuando vi eso he pedido al equipo de Neutral que hagamos un tema, que veamos cómo ha sido la evolución, cómo ha sido la lucha, de la misma manera que hablamos de otros. Este tema no lo hemos tratado, entonces me parece un error por el que tengo que pedir perdón, porque es que me sentí como de repente en otro planeta. Digo, ¿y este tema cómo puede ser que no estuviera ni en agenda previa? Tú has mencionado otro de hoy que tampoco está en la agenda mediática. Eso en la parte autocrítica. Creo que a veces tenemos la posibilidad de plantear preguntas y de poner sobre la mesa en el debate público cosas y que porque la realidad nos desborde, no hacemos. Hace 2 semanas nosotros tuvimos al ministro de Sanidad en el objetivo con gente preguntándole, de todos los sectores, enfermería, limpieza, etcétera, ¿no? Y yo conozco de hace años a Marcos Lechet, que igual por aquí también lo conocéis, que es quien consiguió el tema de los implantes cocleares con el Ministerio de Sanidad de hace muchos años, pero ahora está en una batalla muy delicada que es el tema de las mascarillas. Con las mascarillas pues es imposible para la gente que tiene ese tipo de problemas. Y entonces él insistió mucho en redes, fue muy pesado, que creo que es una clave importantísima, como os decía. Me mandó 500 veces un email, me escribió por Twitter y esa pregunta salió y el ministro tuvo que contestar, se había reunido con él, pero tiene todavía que darles una respuesta al tema de las mascarillas transparentes. A mí me parecía imposible que de todas las preguntas yo no tuviera un minuto para sacar ese tema. Seguro que me he dejado muchos otros y muchas veces me ha pasado también, ¿eh? Pero creo que cuando tienes a un político de esa relevancia no puedes ir solo al carril de lo que a la teórica mayoría le importa, ¿no? Entonces, bueno, creo que deberíamos hacerlo más. También lo meto en autocrítica porque creo que es un ejemplo muy pequeñito de lo poco que hacemos. Muchas gracias, Ana. Voy a abundar un poquito en esta pregunta, si nos lo permite el tiempo, porque creo que es importante. Del mismo modo que nos hablaste de 5 claves, nos cuentas un poco el diagnóstico, ¿no? El que no salen estas cosas, que nos enteramos tarde como medios de comunicación. Pero realmente, ¿por qué no salen? ¿Las entidades no llegamos a donde tenemos que llegar? ¿Los medios de comunicación no nos cuentan como fuente de información? ¿Qué podemos hacer ahí? Yo creo que hay un problema de base que también es nuestro, ¿no? Y quiero explicar por qué yo tengo tanta obsesión por el tema de los implantes cocleares. En el equipo de Neutral, hasta hace muy poco, porque ha cambiado de trabajo, había Antonio, un chico con implantes cocleares y con problemas de audición. Eso yo le conozco hace muchos años. Eso me ha hecho estar mucho más metida en el tema, si no sabría ni decir implantes cocleares, lógicamente porque a mi alrededor, salvo él, no tenía ese tema, ¿no? Probablemente sin él, creo que hay muchas posibilidades de que yo no hubiera hecho esa pregunta en directo en el programa. ¿Qué quiero decir con esto? Que no puedes tener empatía con los temas de la misma manera que esas empresas que no tienen mujeres o que tienen pocas mujeres o que no las tienen en puestos directivos no entienden cuando nos quejamos de ese tipo de cosas, pues lo mismo ocurre con esto. Es decir, si los medios y las organizaciones no tenemos incorporado mujeres, gente con sensibilidades ideológicas diferentes y también en este tema, pues no estamos a lo que estamos. Y si nadie te habla, si no tienes a nadie en el equipo que está pagando una hipoteca o alquiler, pues no es una preocupación. Es decir, los medios tienen que reflejar la sociedad y si no lo hacen,
pues pasa lo que pasa en tantos otros lugares, que no nos enteramos de lo que pasa, ¿no? Y creo que eso sí que es culpa nuestra también. Por eso es bueno que en las organizaciones pequeñas, grandes y medianas estéis representados de alguna manera. Luego es verdad que yo podría decirte, es que en el tercer sector hay tal avalancha de cosas y más en situaciones de zozobra como las que vimos, que le cuesta más entrar en los medios de comunicación, pero yo creo que no tiene que ver con eso. Eso siempre ha ocurrido, cuando fue la crisis económica y ahora. Creo que tiene más que ver con nosotros, con que no os tenemos en la agenda porque no forma parte de nuestra vida diaria en la mayor parte de los casos, ¿no? Y si formara parte, pues fíjate, el feminismo, ¿no? Si Ana Patricia Botín se declara abiertamente feminista, pues ya es casi un debate superado, ¿no? Bueno, pues te lanzamos ahí el guante con esos dos temas sobre las esterilizaciones forzadas y los cambios legislativos en materia de discapacidad y tutela que parece que vamos a vivir pronto. Desde el Movimiento Social de las Personas con Discapacidad Intelectual o de Desarrollo y sus Familias, también trabajamos mucho por intentar arrojar una imagen pues que no solo sea esa imagen que estamos acostumbrados o acostumbrados a ver, ¿no? De personas excepcionales, casi superhéroes o heroínas, y tampoco esa imagen lastimera. Intentamos que se dignifique la imagen de las personas con discapacidad como personas que son. Desde tu experiencia como periodista, ¿qué imagen crees que se arroja realmente en los medios de comunicación y qué crees que podemos hacer, tanto los medios como las organizaciones, para favorecer esa visión de contribución, ¿no? Que es el porqué de la charla, el objetivo de esta charla, frente a otras visiones más paternalistas o lastimeras? Esto yo creo es lo más difícil de todo, porque cuando yo hablaba de optimismo, yo misma me he chirriado escuchándome de historias de superación, o sea, todas esas palabras todavía no me terminan de convencer, pero sí que creo que darle un cierto punto de normalidad a todo ayuda, ¿no? Y más en un país como el nuestro. ¿Qué quiero decir con eso? Pues antes nadie hablaba de la ansiedad, nadie hablaba de la depresión, ahora cada vez vemos más gente, incluso muy conocida, ¿no?, que lo plantea. Hace poco yo tuve una charla con mujeres de Chicas Poderosas donde planteábamos que nuestras debilidades, y contábamos cuáles eran, ¿no? No llegar a todos, con estas cosas que nos pasan a todos, pues pueden convertirse en fortalezas cuando las cuentas, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que quizá la clave, como tú apuntas, no es ni la caricatura, ni los superhéroes, ni... Yo creo que es la normalidad, es decir, todo el mundo tiene problemas, cada uno en el matiz de su vida diaria el que queramos, y eso también se tiene que visibilizar, ¿no? La normalidad de la vida, de eso, la que vamos a escuchar, pues seguramente en algunas cosas se parecerá a la mía y en otras no. Y eso también hay que hacerlo, ¿no? O sea, yo creo que cuanto más sentido común y normalidad le demos también a esas historias, más fácil es que entren en la sociedad, creo. Porque todo lo que sea, como tú decías, convertirlo en algo excepcional, a veces se convierte también en mentira, ¿no? Y bueno, yo creo que el cine, tú lo apuntabas, sí que creo que es importante la visibilidad en política, en las series, que ahora mismo es de donde se nutre muchísima gente joven también, y en la medida de lo posible, que nosotros lo intentamos también en neutral.es, cuando decimos que estamos obsesionados por luchar contra las mentiras, también es por el estigma que hay detrás de muchas de ellas, ¿no? Lo hemos visto con la inmigración, lo vemos también con los temas de diferentes capacidades y lo vemos también con el feminismo, por ejemplo, entre otros muchos, ¿no? Así que creo que bueno, aplicar lo mismo a cualquier persona que tiene cosas comunes y que obviamente aquí en este chat de tanta gente viéndonos, seguramente tenemos cosas en común y cosas que no, pero con normalidad. Y abundando un poquito más en esto, al final, cuando hablamos de discapacidad, parece que una persona con discapacidad solo es una persona con discapacidad, ¿no? O un familiar de una persona con... Y eso realmente no es así. Las personas contribuimos o debemos contribuir en diferentes aspectos de nuestra vida. ¿Cómo o qué deberían hacer los medios de comunicación para, si por ejemplo vamos a hablar de feminismo, contar con una mujer con discapacidad intelectual como una persona que contribuye también a una causa como puede ser el movimiento feminista? ¿O cómo podemos hacer las organizaciones para visibilizar al final la contribución tanto de las personas como de las familias en otras causas mucho más amplias que las de la discapacidad? Yo creo que la elección del perfil es muy importante, ¿no? No sé qué edad tiene Vanessa, no sé si nos escucha o alguien me puede soplar qué edad tiene más o menos Vanessa, en qué generación está, si es millennial o qué es, pero me cuesta mucho imaginarme, por ponerle en valor el caso que habéis elegido también para arrancar, y creo que el perfil es muy importante cuando lo elijáis para que se cuente en los medios o para que esté en debates. Digo que me cuesta mucho imaginar a un millennial, no digo que sea imposible, pero arrancar una charla hablando de Saramago y de la caverna. No digo que sea imposible,
pero me parece que el matiz que he introducido, contribuir y perder, seguramente alguien se lo ha inspirado, seguramente alguien le ha echado una mano, pues como a mí, para preparar esto, ¿no? Pero creo que es muy importante los perfiles y luego creo que es muy importante subrayar la parte profesional. O sea, estoy poniendo el caso de Vanessa porque creo que ha introducido el tema de la lectura, o sea, tiene muchas cosas de trasfondo, pero creo que un perfil profesional que pueda contar, como tú has dicho, oye, el feminismo en este ámbito también es muy importante y a veces mucho más, porque tiene una doble o triple discriminación, tiene que estar en el debate. Es así, igual que yo me molesto en que las preguntas al ministro estén representadas enfermeras, médicos, limpieza, comercio, hostelería, etcétera, también tiene que estar representado el sector. Creo que tiene que serlo si hay un tema que realmente demuestre que hay una parte más profesional, ¿no? Y Vanessa en el arranque lo ha demostrado. No sé si te he respondido, puedes repreguntar, Blanca, puedes hacerte una... Vamos a pasar a la siguiente porque, bueno, hay muchas preguntas interesantes, pero tú tranquila que a mí no me tiembla el pulso con repreguntarte otra vez, Ana. Me siento con total libertad en ese sentido. Hemos estado hablando mucho de los medios, de la importancia de los medios como altavoz. Quizás a lo mejor podemos hacer un poquito, bueno, saber alguna clave más o un poquito más de autocrítica, ¿no? Ya sabíamos que muchas veces los medios de comunicación no nos cuentan como a las entidades o a los movimientos sociales organizados como fuentes de comunicación fiables, ¿no? Hablábamos de los tiempos, de la dificultad a veces para meter la cabeza en esos medios de comunicación que llegan o que llevan nuestra realidad o las historias a más personas. En este sentido, la comunicación es vital para poder conseguir y lograr cambios reales tan importantes como los que estábamos hablando, ¿no? Como por ejemplo el derecho a voto, que sí que se hizo muy conocido y que el día 18 cumplía 2 años desde que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en este país reconquistaban un derecho personalísimo como puede ser ese. En este sentido, y para ya casi finalizar, te quería preguntar, ¿qué nos dirías a entidades como Plena Inclusión, a organizaciones de movimiento social de las personas con discapacidad intelectual y sus familias? ¿Qué podemos hacer para lograr tener un papel realmente relevante en la generación de este tipo de cambios? Os iba a decir, la primera obviedad, si no fuerais quienes sois, os diría que no os rindáis. Es evidente que no lo habéis hecho en todos estos años de trabajo de todas las generaciones que hay aquí representadas, pero es que creo que no depende de vosotros. Es que creo que el cambio, más allá de estas pequeñas cosas que hemos comentado antes, de insistir y de tener, es que creo que el cambio no está en vosotros. Creo que está en los medios y por tanto está en la sociedad. Es decir, si tú no eres capaz de incorporar porque consideras que no es importante, fíjate, cuando en España el debate era sobre los bordillos, que nos parece y no está del todo superado, pues ese debate ha existido en España y las cosas no cambian si la gente no lo reclama. Y la gente no lo reclama si no lo ve visibilizado en los medios de comunicación. Entonces creo que es más una cosa nuestra. Lo que me atrevo poquito a deciros es lo que os he comentado al principio, Blanca, pero creo que es más una responsabilidad de los medios. De la misma manera que tenemos que estar pendientes de lo que pasa en la calle también es esto, ¿no? Y creo que es una responsabilidad nuestra y que depende un poco de cómo vivimos en nuestros entornos. Pues muchísimas gracias, Ana. Me toca ir despidiéndote con mucha pena, pero el tiempo es el tiempo. No te preocupes. Y después de ti viene mucha más gente. No sé si quieres a nivel de cierre darnos 3 pinceladas para despedirnos de ti. Solamente quería daros las gracias, deciros que para mí el tercer sector es la verdadera marca España de nuestro país. La parte que hacéis de construcción de un país, que es el que yo quiero para mis hijos, lo digo muchas veces, es este. Sé que es muy complicado abrirse hueco, además hacías el gesto cuando me lo estabas preguntando, sé que es muy complicado, pero creo que este país es mejor porque la gente como vosotros y vosotras no rendís, ¿no? Y creo que los demás también tenemos que estar a la altura, especialmente los periodistas, porque ya os he dicho que es una responsabilidad, ¿no? Y me gustaría que me tiraran de las orejas, que me tirarais de las orejas, que me lo digáis por redes sociales o como consideréis, cuando yo misma me despiste de ese estar a la altura, que es muy habitual, y que me parece que para eso también está la comunicación fluida en las redes sociales, para recordarnos lo que hacemos mal, y en este caso, pues yo sinceramente creo que yo no estoy a la altura, o sea que decídmelo. Pues muchísimas gracias, Ana, gracias por compartir este ratito con nosotras y por contribuir en este espacio a identificar de qué manera podemos estar en comunicación real, medios de comunicación, organizaciones y sobre todo personas con discapacidad intelectual del desarrollo y sus familias. Gracias. Bueno, como sabéis, Ana nos hablaba de que nunca hemos dejado de estar ahí, pues efectivamente Plena Inclusión, como sabéis, es el movimiento organizado que lleva ya más de medio siglo, 50 años trabajando
por, para y con, que eso es importante, el con, las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Desde la organización, en los últimos años, se han abierto muchas vías de participación, vías cuyo objetivo pretende ser el de contribuir. A través de los grupos de líderes, por ejemplo, con discapacidad, con su papel de representación y visibilizando y sensibilizando sobre las múltiples realidades que viven tanto las personas como sus familias, intentando organizaciones como Plena ser interlocutores con las propias administraciones para conseguir cambios de tal calado como los que se están consiguiendo, ¿no?, en estos últimos años. Por ahora estamos en un momento de ponernos frente al espejo, de ver quiénes somos y sobre todo de quiénes queremos ser, en un proceso de reflexión estratégica que es en el que está ahora mismo sumergida Plena Inclusión y con el que también contribuimos con este tipo de conversaciones y haciéndonos llegar vuestras preguntas, vuestras inquietudes, vuestro sentir a través del chat en el que estamos participando ahora más de 120 personas. Cuando nos enfrentamos a este tipo de preguntas, muchas veces es más fácil preguntarle a otros para que hablen de nosotros o para que nos den algunas claves, ¿no? Salir de ese cajoncito en el que estamos habitualmente desde la organización. Para ello, en el siguiente bloque, que se divide en dos partes, contamos con cuatro personas que nos van a ayudar a arrojar luz a preguntas tan grandes como cómo podemos contribuir, cómo puede contribuir la ciudadanía, cómo podemos contribuir las organizaciones. Nos acompañan Toña Fortuño, ella es madre de una mujer con discapacidad intelectual y expresidenta de Plena Inclusión Navarra. Hola, Toña. También, por su parte, Gorka Espiau, que es director general del Centro Aguirre Lendakaria, perdón, en Escampus Fundatioa. Qué difíciles son estos nombres. Hola, Gorka. Hola, ¿cómo estás? También desde el ámbito universitario nos acompaña Vicente Martínez Tur, que es catedrático de la Universidad de Psicología y las Organizaciones en la Universidad de Valencia. Hola, Vicente, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y por último contamos con Soledad Arnau, que es licenciada y doctora en filosofía, agente de igualdad, bioeticista y sexóloga, y sobre todo activista feminista y del movimiento de vida independiente en España. Buenos días, Sol. Hola, buenos días. Sabemos que para cambiar las cosas, como decía Maise en su intervención, tenemos que hacer las cosas de forma diferente. En este sentido, durante la pandemia de la COVID fuimos testigos de cómo familias y personas con discapacidad intelectual o del desarrollo contribuyeron reinventando la pólvora para hacer frente a una infinidad de situaciones. Y lo hicieron de manera notable y pudiendo sobrellevarlas. En cambio, vemos como cuando se trata de la discapacidad, los servicios de apoyo y a veces las organizaciones, incluso las políticas sociales, se diseñan desde la limitación o la asistencia. En este sentido, y os lanzo una pregunta que es la misma para todas y todos, es ¿por qué no se ve a las personas desde la contribución y qué podemos hacer de manera diferente como organización para cambiar la mirada? Y lo que es más importante, ¿qué podemos hacer para ser palanca de cambio y para que tanto personas como familias pasen de ser receptoras de a partícipes y contribuidoras? Vicente, si quieres empezar a hablarnos tú. Muy bien, pues nada, muchas gracias por esta invitación a participar en esta conversación y también en, bueno, que forma parte o es una de las herramientas, por lo que decís, de esta reflexión en la que estáis sobre, bueno, el planteamiento estratégico de cara a futuro, etc. Y bueno, la verdad es que la pregunta o el enfoque que le habéis dado a esta cuarta conversación, la verdad es que, bueno, es crítica desde mi punto de vista. ¿Por qué no se ve a las personas y a las familias como agentes activos, contribuidoras? Yo creo que evidentemente arrancamos de un modelo que es diferente, un modelo bueno, más tradicional, y estamos en transición. Yo creo que esa sería la palabra. Pues, transición bastante compleja y difícil, pero bueno, en transición. Y un ejemplo de ello pues es el que hoy estemos aquí. Yo imagino que algún día será posible y estará más generalizado, pero bueno, yo creo que en estos momentos estamos en esta transición hacia un futuro. Antes habéis comentado, tanto Blanca, tú como Maise, el tema del imaginar el futuro, etcétera.
pues eso, bueno, como capacidad humana que nos acompaña desde siempre, pues bueno, yo creo que está ya presente y bueno, será realidad, esperemos que no muy tarde. Principal escollo, yo creo que es un principal escollo, es un tema, o uno seguramente que empapa todo, es un tema cultural, es un tema de valores, valores en el sentido de, bueno, aquello que más nos influye, pero que muchas veces es invisible, o no sabemos que tenemos, o no sabemos, o no aceptamos que tenemos, y entonces, pues bueno, juega un papel a veces paradójico, y a veces nos perdemos, eso es un poco la... A mí me gusta mucho una película que creo que habréis visto bastantes, de los que estáis conectados, si no, vamos, os recomiendo, la versión clásica de Adivina quién viene esta noche, se titula. Y bueno, pues ahí se ve muy bien todo el tema cultural y los valores profundos a través de este ejemplo, como un señor dueño de un periódico progresista que pelea por la igualdad y por los derechos civiles, etcétera, pues de repente se ve en eso que llamamos el momento de la verdad. Y es que todo eso está muy bien hasta que su hija, en los años 50-60 en Estados Unidos, pues su hija quiere casarse con un señor que no tiene ningún problema, es de hecho una bellísima persona, un médico implicado en causas sociales, pero con un pequeño problema, y es que es negro. Entonces eso es el momento de la verdad, es donde los valores de verdad se ven, no las palabras bonitas. No, este señor se enfada, no se enfada tanto por lo que decide su hija, casarse con un negro. Yo creo que lo que va describiendo sobre todo la película es el enfado de este señor consigo mismo, de Spencer Tracy, uno de los protagonistas, consigo mismo, cuando descubre, pues, que esos valores que creía tan arraigados, cuando llega el momento de la verdad y entra en su casa el tema, pues ya no está tan claro, ¿no? Yo creo que esa es la cuestión. El otro día, en una conversación también con una persona de nivel educativo alto, etcétera, digo, mira, no pienses en un negro, piensa en España, en un gitano, piensa en otros colectivos. Y bien, bueno, pues lo que a priori oficialmente, en fin, queremos, lo que decimos, pues a veces no se corresponde con nuestros valores reales, y eso es un problema. Y eso nos pasa, pues, con la pregunta o con la cuestión que está encima de la mesa, y es que cuando hablamos de conceptos como ciudadanía, plena ciudadanía, autodeterminación, cuando, pues bueno, el problema está en trasladar las palabras al momento de la verdad. Cuando hablamos de el voto, cuando hablamos de la vida sexual, afectiva, y sobre todo en estos momentos, pues bueno, por el tema, cuando hablamos de que se pueda contribuir a un mundo mejor, más allá de lo que es la propia discapacidad, y pensando en la posibilidad de que las personas y las familias, pues, puedan también hacerlo como ciudadanos. Entonces, ese salto, cuando llega el momento de la verdad, es cuando, en fin, tenemos bastantes problemas. Los psicólogos llamamos a eso, a mí me ha gustado mucho Maise porque ha hablado de incomodidades, y efectivamente, nosotros a veces le llamamos disonancias cognitivas, pero en el fondo es cuando alguien, pues bueno, se comporta de una manera que es diferente a sus valores, o tiene valores que son incongruentes entre sí, y eso genera incomodidad, sobre todo cuando llega el momento de la verdad. Cuando uno habla en teoría o con palabras bonitas, pues bien, pero cuando llega el momento de la verdad, pues la cosa ya no está tan clara. Y bueno, estamos en un momento de la verdad, estamos en un momento donde nos la jugamos como planeta, como a nivel global y sistémico. Y bueno, un ejemplo claro es el esfuerzo que se está haciendo desde Naciones Unidas por los objetivos de desarrollo sostenible: reducción de pobreza, prevención del cambio climático, reducción de brechas de género, digitales, etc. Y en fin, es posible imaginar, en ese imaginar que habéis comentado antes, es posible imaginar a las personas con discapacidad, a las familias y al sector de la discapacidad, pues, ¿por qué no?, participando y liderando actividades en ese sentido. Y no ser un mero receptor, sino alguien que se gane un lugar activo
y significativo en una batalla que es global y sistémica. Si veis el objetivo número 17 de Naciones Unidas, se habla de alianzas. Plena ciudadanía también es eso. Estamos ante un momento de la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente, por ponernos en, o por recordarnos que estamos en el momento de la verdad, ¿no? Aunque creo que el momento de la verdad es siempre, no solo ahora en contextos tan complejos. Retomando esta pregunta, ahora le vamos a preguntar a Toña, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ser palanca de cambio para que tanto personas como familias pasen de ser receptoras de a partícipes y contribuidoras? Toña, tu turno. Gracias, Blanca, y gracias a todos los ponentes, que está siendo súper interesante esta conversación. A mí me habían avisado que las preguntas de Blanca tenían trampa, y es cierto, porque empiezas a leer y dices, pero si me está preguntando el Quijote aquí. Es una pregunta muy interesante y muy compleja. Yo no la voy a contestar tan bien como Vicente, porque se me nota que es gran académico, ¿no? Pero yo veo que me estás preguntando tres cosas a la vez, Blanca. Por un lado, me estás preguntando mi opinión sobre por qué no contamos con las personas y los targets de nuestras, las dianas, los focos de nuestras organizaciones, como verdaderos contribuyentes, y olvídese, sepárese el concepto de Hacienda, por favor, contribuyentes como contribuidores. Me ha encantado el matiz que ha dado Vanessa al principio de contribución versus participación. Yo creo que soy del primer grupo de los que contribuyo. La segunda parte sería qué podemos hacer de manera diferente, y la tercera ponería el foco en cómo podemos ser palanca de cambio, ¿no? Yo, desde mi experiencia de familia, esto sí que lo aprendí al principio de los principios, cuando nació Carmen, y es que yo necesito apoyos para dar apoyo a mi hija. Entonces yo creo que está en el ADN de las familias y de las personas con discapacidad, y cada vez lo muestran más claramente, el recibir apoyo para poder dar apoyo. Entonces la pregunta va muy bien encaminada, no tiene ninguna trampa. O sea, yo necesito apoyo para llevar una vida más parecida a como la llevaría si no hubiese nacido Carmen, mi hija. Bueno, sí, pero en realidad necesito apoyo para poder ayudarle más a ella y a todos los que están como ella en su situación, y para poder ayudar a los que tienen hijos, a los que están en mi situación. Quiero decir, forma parte de nuestro ADN. Yo soy altruista y creo que todos llevamos en el ADN. Ana Pastor comentaba que los españoles lo llevamos especialmente. Yo creo que es la humanidad, pero que no es difícil sacarnos esa parte ayudadora, contribuidora que tenemos. ¿Cuál es el problema? Pues yo creo que, y ahí va el tirón de orejas, yo creo que todavía no nos creemos lo que hablamos con cierta soltura, y es de las capacidades de las personas con discapacidad y sus familias. O sea, por mucho que digamos son capacidades distintas o funcionalidades distintas, o intentamos transformar el lenguaje, pero yo creo que a la hora de la verdad, como decía Vicente, estamos en la hora de la verdad, y a la hora de la verdad no somos coherentes con ese discurso. Sí que hablamos de sus capacidades, incluso los que los tenemos muy cerca, en los ámbitos funcionales domésticos o del centro o del colegio, pues sí que se pueden más o menos aprovechar, pero no de cara afuera, de cara al barrio, de cara a la comunidad. Y de hecho, yo tengo la experiencia de que a mí tira mucho de mi plena inclusión y mi asociación, pero si alguien en el barrio necesita algo, pues a Toña vamos a dejarla, que bastante tiene con lo que tiene. Quiero decir, la sociedad no está preparada para decir si es que a lo mejor es la que más preparada está, y yo misma no estoy preparada. Yo entre mis dos hijas siempre le voy a pedir a la que no tiene discapacidad, y a la que tiene a lo mejor, que me puede aportar otras cosas, pues bastante tiene con sobrevivir. ¿Me explico? O sea, yo creo que ese discurso de tenemos distintas funcionalidades, y gracias por tu pregunta, Blanca, porque esto me ha hecho pensarlo de manera esquemática y un poco científica, como soy yo, lo tenemos más en el plano del discurso. ¿Y qué podemos hacer? Y paso a la segunda parte de tu pregunta. Pues, en mi opinión, lo que tenemos que hacer es pasar de la potencia al acto, pasar de la academia a la acción.
del despacho donde escribimos los artículos al laboratorio donde observamos y donde hacemos en función de esos artículos. Pasar del discurso a la trinchera, remangarnos y ser coherentes con nuestro discurso. A ver, si miramos en perspectiva, yo no soy antropóloga, pero yo creo que en 60 años los avances han sido muy importantes, que a lo mejor 60 años son dos generaciones, todavía no estamos para dar el cambio tan intenso que significa depositar nuestra confianza en personas con discapacidad, en personas que para desenvolverse en la sociedad en la que vivimos necesitan más apoyos que otra cosa. Entonces depositar y darles responsabilidad y darles confianza es complicado, y lo mismo con las familias. O sea, yo insisto, yo lo he vivido en mi familia. No, en este lío no vamos a meter a Toña, que bastante tiene. Bueno, pues a lo mejor desde sus dificultades puede aportar más, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que mi invitación sería ser coherentes desde nuestras organizaciones y las propias familias y actuar de acuerdo a lo que hablamos. Y a la tercera parte de tu pregunta, que es la palanca, yo creo que, y ahí nos empodero, y lo vivo en primera persona, y lo vivo sobre todo con las familias del colegio de mi hija, y con, yo he conocido, en esta burbuja en la que te metes, una burbuja invisible, ¿no? Tú te encuentras con un niño que le faltan muchas capacidades de las que tú suponías que iba a traer, y ya eres distinta que tus amigas que también tienen niños de esa edad, y vas creciendo y te enfrentas a la escolarización y a la atención temprana en esta, y vives en una burbuja que es invisible, no es una pelota de plástico, sino que es una burbuja, pero de la que es difícil salir, sales a ratos, en los respiros, etc. Entonces, yo creo que en esa burbuja una de las cosas que aprendemos y la tenemos grabadas, aquí no diría genética, diría epigenética, porque nos la enseña y nos la modifica a fuego el ambiente, es lo que he dicho al principio, o sea, estamos especialmente capacitados para desde nuestra experiencia brindar los apoyos con más facilidad. Es decir, cuando un niño de una amiga se pone malo, yo a lo mejor soy capaz de dar un consuelo desde el silencio, desde una palabra tal, que otra amiga que no ha pasado por dificultades con los hijos es capaz. Y una cosa que yo también he aprendido en carne propia es que nadie como los autogestores me pueden enseñar a mí a acercarme a mi hija Carmen. Mi hija Carmen tiene grandes necesidades de apoyo y hay mucha distancia entre ella y yo, al margen del vínculo biológico, ¿no? O entre sus tías y yo, o entre las amigas de mi hija. Y a mí ha habido personas con menos discapacidad que mi hija que me han abierto los ojos para muchas cosas. Es decir, están especialmente dotados. Por lo tanto, yo creo que hay que investigar esas capacidades para ser palanca de cambio, porque estamos capacitados. Muchas gracias, Toña. Nos quedamos con esa necesidad de tener un revulsivo de facta non verba, ¿no? Hechos, no palabras, que también nos lo estaban comentando por aquí por el chat. Y ahora le vamos a dar el paso a Sole. Sole, buenos días. No te escuchamos, tienes que activar el micro. ¿Ahora? Ahora, perfectamente, te escuchamos. Bueno, pues buenos días a todas y a todos, y muy agradecida por haber contado conmigo. Y bueno, yo un placer escucharos a todas las personas que me habéis precedido. Es cierto que, bueno, es una pregunta bastante compleja, ¿no? Y que desde luego supondría como mucho para pensar, para debatir y para reflexionar. Pero así rápidamente, está claro que no se nos ve a las personas como personas que podemos contribuir, ¿no? Es que la sociedad, la cultura occidental en la que vivimos, la estructura social en la que estamos inmersas todas las personas, valoramos solamente unas determinadas realidades humanas y, por tanto, a muchas otras las dejamos en los márgenes. Esas personas que quedamos en los márgenes somos seres humanos devaluados. Somos seres humanos que parece que no importe nuestra dignidad. Y, por tanto, nadie se preocupa si queremos contribuir o no.
nadie nos pregunta cuando, no sé, pues, pues eso, ¿no? Cuando tú estás esperando, bueno, pues a ver si tienes oportunidades, las oportunidades no se ofrecen, pues porque nadie te está valorando suficientemente, ¿no? Entonces, desde luego las organizaciones podéis hacer muchísimo, creo que hacéis y que podéis seguir haciendo muchísimo, muchísimo. Yo creo que Plena Inclusión tenéis hojas de rutas muy interesantes y muy desafiantes también, ¿no? En estos momentos actuales en los que estáis. Pero de todas formas, ¿no? El camino es claro. Si todo el mundo quisiéramos tener claro que las personas que tenemos diversidades, las personas que somos como manifiestamente diferentes, resulta que somos personas, como muy bien dice Naciones Unidas, ¿no? En el año 2006, somos personas con derechos humanos, pues vamos a transformar la realidad, porque hasta ahora hay muchas cuestiones donde los derechos humanos en nuestras vidas no están, ¿no? Y no han estado. Entonces, bueno, pues vamos a pedir. Vamos a pedir, vamos a exigir, vamos a demandar, ¿no? Vamos a reclamar lo que nos pertenece y es nuestro, que es la dignidad de las personas, desde nuestras diferencias. Y bueno, pues para hacer esa palanca de cambio, ¿no? Para que logremos pasar de un estado a otro, ¿no? Que bueno, que de algún modo es un proceso, lamentablemente, ¿no? Porque no es que hemos sido personas receptoras y ahora ya vamos a ser partícipes y contribuidoras, ¿no? O interlocutoras válidas, como me gusta decir a mí, un poco por mi campo de filosofía. Es que si queremos ser palancas, si queremos que realmente la sociedad cambie, porque es la sociedad la que tiene que transformarse, cuando cambie la sociedad, todos los agentes sociales de esa sociedad también van a ir transformándose. Quiero decir, yo espero que en unos años no muy lejanos, la gente que se dedica a la política tenga mucha más conciencia para las personas con, ¿no?, que tenemos diversidades, para las personas con diversidades, ¿no?, y que tenemos diferencias. Quiero, pues eso, ¿no?, como muy bien, yo creo que bueno, que también se ha explicado brillantemente el tema de los medios de comunicación. Los medios de comunicación hasta ahora lo que han recogido es lo que de algún modo hemos aprendido todo el mundo, y es a desarrollar una cultura asistencialista y caritativa hacia las personas que manifestamos diferencias. Y eso no está bien, sino que tenemos que desarrollar una cultura de derechos humanos. Entonces, bueno, pues en estas palancas de cambio, yo creo que una de las cosas cruciales que de verdad hay que luchar por ello, y desde ya y desde los parvularios, es por una educación inclusiva. Yo creo que tenemos que aprender a convivir todas las personas. Y entonces cada una veremos que aporta unas cosas. Porque no todas las personas, supuestamente, esa normativa que dice que hay personas normales, ¿no?, o que son una mayoría, no todas aportan por igual, ni muchísimo menos. No todas aportan por igual. Entonces, bueno, pues vamos a ser realistas, ¿no? Y vamos a querernos mucho más. Qué bueno, Soledad, muchas gracias, porque creo que estamos haciendo mucho caso a lo que nos decía Maise, ¿no? El incomodarnos y el darnos de frente con la realidad para cambiar las cosas. Gorka, ahora es tu turno, luego vamos a pasar al segundo bloque, entonces os pido que en 5 minutitos podamos desarrollar la respuesta. Gracias. Vale, bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo me dedico a analizar y promover procesos de transformación social, entonces creo que ese es un poco el enfoque, ¿no?, que es relevante para esta conversación. Y creo que algunos de mis compañeros ya lo han comentado.
a la hora de entender por qué, digamos, lo que se ha hecho hasta ahora igual no ha tenido el impacto que buscábamos, o no ha sido tan visible, lo que encontramos es este mundo de las percepciones y de la diferencia y de lo cultural que comentaba Vicente anteriormente y que luego Toña ha explicado muy bien, ¿no? En una parte muy, muy práctica. Es decir, que creemos que la realidad ¿no? funciona en base a unos indicadores muy racionales y muy cuantitativos, es decir, que hacemos cosas que van a tener un impacto en base a unos análisis expertos que desarrollamos y luego nos damos cuenta de que la realidad no funciona así. Es decir, que por muchas campañas o por muchos proyectos que desarrollamos bien estructurados, la forma en la que son percibidos por el conjunto de la sociedad son, digamos, tiene muchas limitaciones. Y entonces el mundo de las percepciones, es decir, cómo incorporamos a nuestra actividad esta parte más cultural y de la parte de percepciones, lo que la gente no dice, pero que luego está influyendo verdaderamente en todo lo que hacemos, es un mundo en el que todavía no sabemos movernos y con comodidad en todos los ámbitos de la transformación social. Entonces, ahí sí que vemos que incorporar nuevas herramientas para no solo recibir opiniones, ¿no? Hablábamos antes, ¿no? Soledad hablaba de cosas muy básicas de que le pidan opinión, ¿no? De poder participar. Y eso es evidente que ese es el primer paso, ¿no? Poder pedir opinión y que haya una participación inclusiva. Pero es que incluso cuando eso se produce, cuando hacemos creamos espacios de participación, la información que recibimos no nos está diciendo toda la realidad. Y entonces, realmente, ¿cómo percibe la sociedad estos retos, estas problemáticas? Pues, en primer lugar, creemos que nos falta mucha información y tenemos realmente que establecer otros mecanismos para conocer más allá de lo que se dice en lo formal, realmente lo que se está pensando. Y con esa información, y que hay herramientas para poder hacer eso, podemos establecer espacios, digamos, de construcción, de nueva acción, de cómo pasar a la acción, que puedan tener un impacto mayor de las cosas que tenemos hasta ahora. Y ahí, bueno, pues comentaba también, ¿no? Vicente anteriormente, que el marco de los ODS y de las alianzas supone un cambio, ¿no? Fundamental en la forma de trabajar en este terreno. Y creo que, bueno, pues entidades, ¿no? como Plena Inclusión, que son redes, ¿no? redes de un montón de actores que ya saben operar en la complejidad. Es decir, lo que Plena Inclusión ha aprendido a hacer es lo que estamos pidiendo al resto de organizaciones que hagan. Es decir, cómo gente, una red de organizaciones muy arraigadas en el territorio, muy conectadas con redes familiares, es decir, que tienen unas raíces muy, muy profundas, cómo luego aprenden a trabajar conjuntamente, ¿no? Cada uno es, digamos, muy operativo y muy autosuficiente en su propio trabajo, pero luego establece espacios de colaboración con otras redes, ¿no? Eso yo creo que Plena Inclusión tiene mucho que aportar. Lo que pasa es que el siguiente reto es cómo salimos de nuestras propias redes y nos conectamos con otras redes que habitualmente no han formado parte de nuestra, ¿no? de nuestro ámbito de trabajo natural, es decir, las redes del ámbito privado, las redes de otras temáticas, y este para mí es, digamos, serían estas dos cuestiones, creo que sería muy importante para incorporar al nuevo plan estratégico, ¿no? Primero, cómo, qué tipo de información estamos manejando y cómo el mundo de las percepciones se incorpora al diagnóstico, es decir, a la parte ¿no? a la parte inicial de cualquier proceso de reflexión, es decir, con qué información contamos, cómo reflexionamos o cómo establecemos espacios de interpretación de esa información que sean más inclusivos, en el que puedan participar otros actores, y después, a la hora de pasar a la acción, cómo establecemos ¿no? nuevos procesos que nos permitan trabajar con otros y, sobre todo, experimentar con otros. Luego hay una pregunta sobre innovación, o sea que luego sé que el tiempo es limitado, entonces intentaré luego explicar un poquito mejor la parte que tiene que ver con la operativa y cómo reforzar la dimensión de innovación de esos procesos. Gracias. Y yo me lo apunto para no olvidar preguntártelo.
Bueno, pues hablando de la participación precisamente y de las percepciones, Gorka, mi compañero Rafa ahora va a poner un pantallazo porque queremos que participéis y todas las personas que estáis aquí, las 100 y pico personas que nos acompañáis esta mañana, nos ayudéis a dar respuesta a una pregunta. Mientras no aparece esa pantalla, podéis... mira, ahora va a aparecer. Gracias, Valentina. Como veis, tenéis que poner en Google o en el buscador que tengáis lo que aparece ahí, www.menti.com. Y cuando entréis vais a tener que poner el código que aparece en pantalla, que es el 76683039, 76683039. Parece que estaba dando el número ganador del gordo, el de la Lotería de Nación, de la Lotería de Navidad. La pregunta que os estamos haciendo y que queremos que respondáis con una breve palabra es la siguiente, y es: ¿qué aportas o en qué contribuyes en tu barrio, pueblo o ciudad? También tenéis la descripción de cómo acceder a Menti en el chat, ¿vale? Entonces, mientras se van conectando, dentro de poquito vamos a ver también en la pantalla cómo se va generando esa nube de palabras, esa nube de contribución que va saliendo. Mientras tanto, también os queríamos animar a que, aparte de todo esto, y cuando termine la conversación, que todavía nos queda un ratito, todavía nos queda escuchar este segundo bloque y unas palabras de Enrique Galván, el director de Plena Inclusión, recordaros que en el canal de YouTube de Plena Inclusión tenéis por ahora colgadas las 3 primeras conversaciones inspiradoras, también va a estar esta cuarta y podréis acceder a todo el contenido que salió de ellas. Además, también podéis acceder a la página de Vivir con Confianza, Control, Conexiones y Contribución, que son los 4 términos en relación o sobre los que hemos estado debatiendo y hablando estos días. Y además hay una encuesta, que no es esta, sino otra, que os pedimos que si no la habéis rellenado ya, la rellenéis y la contestéis, porque es muy importante conocer, recoger esa información, ¿no? Como nos decía Gorka, para luego poder intentar analizarla y saber cómo podemos enfocar el futuro de la organización. Y si ya la habéis rellenado, animaros a compartirla, porque no solo queremos saber lo que piensa la gente de Plena Inclusión sobre Plena Inclusión, sino también qué piensa la gente de fuera sobre cuál es nuestro cometido. Ya tenemos aquí la nube. Por ahora solo han participado 36 personas, somos 110. Yo no lo puedo hacer porque creo que sería incapaz de contestar y hablar al mismo tiempo, pero a todas las personas que nos estáis escuchando, recordad www.menti.com, incluir ese código 766839 para responder a la siguiente pregunta, que es: ¿qué aportas o en qué contribuyes en tu barrio, pueblo, ciudad? Y llama mucho la atención porque la palabra más grande es visibilidad, pero también llama la atención otra, y es nada. No sé si luego podremos analizar estas palabras y este sentir. Empatía con mis vecinos, participación, esfuerzo, participación, futuro, sensibilización, buena vecindad, relaciones, orden, esfuerzo otra vez, nada crece un poquito más, pero sobre todo visibilidad. Somos 48, a ver si os animáis, 50, a ver si os animáis a participar, casi la mitad de personas. Diversidad, respeto, están saliendo muchas palabras, muchas tienen mucho que ver unas con las otras, ¿no? Con sensibilización, visibilidad, futuro, ciudadanía activa, respeto, cercanía. Vamos a esperar un poquito a ver si os animáis para tener una nube un poco más rica y más participativa. Aquí tenéis un espacio de participación más en esta conversación que es vuestro, así que os animamos a que participéis y describáis con vuestra palabra qué aportáis en vuestro barrio, ciudad o pueblo. Buena vecindad, respeto otra vez. Por el chat nos llegan otras palabras que son normalidad. Por aquí también demandan en el chat, aprovecho este ratito para ver qué sucede en ese espacio, y es más redes, solicitan más redes. Alegría, compromiso, pues ya somos 60 personas, yo creo que podemos mantener la nube abierta por si alguien quiere seguir sumando sus palabras, y nos quedamos con 4. Empatía, compromiso, respeto, visibilidad
y una que nos hace ponernos un poquito incómodas, incómodos, que era algo que nos pedía Maise al inicio de la charla, y era nada. Vamos a dar paso al segundo bloque y vamos a empezar con Vicente. Vicente, sabemos, como nos decías o como intuíamos con cómo nos contabas las cosas, que uno de tus principales contextos de investigación es el sector de los servicios para personas con discapacidad intelectual. Y del mismo modo que sabemos, como ahí sí que nos decías, tu interés por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este sentido, te lanzamos la siguiente pregunta y vamos a intentar ser un poco concretos en honor al tiempo. Y es, ¿qué estructuras o apoyos podemos incorporar las organizaciones para potenciar la contribución de las personas y sus familias en la sociedad, también en línea, en este caso, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Ahora. Muy bien, muchas gracias por todas las intervenciones que, en fin, creo que están dando señales importantes. Bueno, vamos a ver, yo creo que hay un tema importante a la hora de, bueno, de buscar esta transformación, y es la propia definición de ciudadanía. Es decir, yo creo que habría que plantearse qué definición de ciudadanía tenemos y qué definición de ciudadanía se tiene en la sociedad. Yo creo que ahí, a lo largo de la historia, no vamos a entrar, por supuesto, ha habido muchas definiciones, pero los psicólogos hemos hecho un mal trabajo ahí en general, creo, porque hemos limitado muchas veces el concepto de ciudadanía, por ejemplo, en las organizaciones, pues a la ayuda. Y en cambio, pues bueno, hay voces, pero son minoritarias dentro también de la disciplina, pues que señalan que, en fin, que eso está muy limitado y que el propio concepto de ciudadanía debería cambiar o debería ampliarse, ¿no? Y debería incluir, pues eso, el ciudadano como una persona activa que en un proyecto colectivo intenta conseguir un mundo mejor. Y eso es otra definición de masa completa, desde mi punto de vista, de lo que es ciudadanía. Entonces, bueno, si ese es un poco lo que queremos, yo creo que hay un elemento importante, que es empezar a ver qué definición se tiene de ciudadanía, si es una definición compartida o no, y hasta qué punto es una definición muy limitada, o va más allá realmente de esa visión simplemente de ayuda. Y que hablamos, por tanto, de conseguir personas activas que contribuyan como ciudadanos a un mundo y a una sociedad mejor. Y, en fin, yo creo que eso es un poco lo que está un poco cuajándose en estos momentos. El tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, desde mi punto de vista, tal y como se han planteado esta vez, van un poco en esa línea, ¿no? No es el típico formato ni la visión de ayuda a colectivos vulnerables que ha habido en otros momentos, sino que aquí estamos o se concibe, bueno, que hay una existencia de un momento crítico que nos la estamos jugando como sociedad, donde se entrelazan muchos factores y donde, bueno, esto no es sostenible si no nos ponemos manos a la obra, ¿no? Y en ese sentido, pues dejamos de lado ser vulnerable y no serlo, aunque existen muchas diferencias y eso está, por supuesto, presente, sino que todos somos víctimas o todos podemos llegar a serlo en un futuro que no es sostenible. Y, por tanto, en ese sentido ha cambiado y, bueno, creo que anima a que las organizaciones no se queden en sus propios objetivos de toda la vida mirándose el ombligo, sino que anima a ver esto de una manera global, sistémica, que nos afecta a todos y donde todos somos sujetos activos y todos somos a la vez posibles víctimas si no participamos. En ese sentido, ¿cómo conseguirlo? Bueno, yo creo que cambiar la propia definición ya sería importante, al menos que todos fuéramos en esa definición de ciudadanía más completa, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que en términos de apoyos, yo creo que, bueno, habría que ir a apoyos ir más allá de lo que son apoyos individualizados y dar un salto cualitativo donde, bueno, la actividad autodeterminada también se invierta
en esfuerzos colectivos hacia un mundo mejor y, por tanto, también en apoyos y desarrollos colectivos. Ese salto, desde el punto de vista de las organizaciones en el sector, desde el punto de vista de las familias y de las personas, yo creo que es importante. Y, otra estrategia que creo que también es relevante es tener un enfoque, digamos, de diálogo contextualizado. Es decir, os pongo un ejemplo. Yo ahora estoy bastante involucrado en la Asociación Internacional de Psicología Aplicada en el desarrollo de los objetivos de Naciones Unidas de Desarrollo Sostenible. Lo estamos haciendo, hemos empezado con Latinoamérica como región del mundo, pero vamos a ir a otras posteriormente. Y lo que hemos hecho no es ir con la mentalidad de Europa y Estados Unidos, que tienen la solución a los problemas, sino empoderando y buscando a través de los actores en Latinoamérica, pues qué es lo contextual allí, qué es lo crítico allí, para entender cómo sería viable conseguir esos cambios que se pretenden. Por tanto, pues animaría a pensar en términos sistémicos, en pensar en términos de alianzas, en pensar en abrirse y en pensar en que todos, unos más, otros menos, no vamos a ser naif, ingenuos, pero todos podemos ser víctimas y todos podemos ser actores relevantes en un mundo global y para conseguir que esto sea sostenible en el futuro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. Nos quedamos con esas tres claves, ¿no? Con una definición de ciudadanía más completa, con pasar de los apoyos individualizados, perdón, a una idea de apoyos colectivos y de mayor autonomía y con esa necesidad de dialogar, de generar nuevas alianzas y de abrir nuevos horizontes. Ahora, Toña, además de ser madre de una joven con discapacidad, sabemos que eres una persona fuertemente comprometida con el movimiento social y con que además tienes una trayectoria dilatada en las organizaciones. Como por ejemplo también, además de formar parte de Plena Inclusión Navarra, eres representante de Plena Inclusión en Inclusion Europe. En este sentido, te queríamos preguntar, ¿en qué otros espejos podemos mirarnos? ¿Qué cosas tenemos que dejar de hacer o hacer de forma diferente para impulsar la contribución real de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias? Y no solo en las organizaciones, sobre todo en una sociedad con esa coletilla, ¿no?, que se pretende que sea más justa y solidaria y que va más allá de la discapacidad. Sí, gracias, Blanca. Bueno, yo aquí me he apuntado algunas claves reflexionando sobre eso, ¿qué haríamos? Yo siempre trato de construir la resolución, siempre en mi trabajo, cuando nunca presento un problema, sino que va de la mano de una solución, que normalmente no es la adecuada, pero bueno, me gusta esa actitud, ¿no? Y verdaderamente creo que por ahí van las cosas. Me ha gustado mucho lo que han dicho mis compañeros, me ha gustado mucho las palabras de Soledad, de hay que cambiar la sociedad, ¿no? Pero ahora, leyendo un poquito el chat, que está muy animado, ha habido alguien que ha escrito, pero la sociedad la cambiaremos si cambiamos las personas, ¿no? Entonces, ahí hay que buscar un equilibrio. Mientras vamos demandando, pues tenemos que ir dando pasos nosotros y dando ejemplo, ¿no?, para que el círculo se vaya cerrando. Esa es mi visión de la cosa, ¿no? Entonces, yo, como me ha encantado la nube también, ¿no?, porque coincido mucho con esas cosas. Para mí, la palabra grande que yo escribiría es visibilizarnos. Y visibilizarnos implica salir, implica normalidad, que también se ha dicho por ahí. Fuera hace frío, quiero decir, en nuestras organizaciones, no es el caso de Navarra, ¿no?, porque tenemos otro modelo de organizaciones, ¿no?, pero cuando naces y te cogen al hijo para la atención temprana y te lo tienen hasta que fallece, colegio, soluciones de durante la vida adulta, ocio, cualquier cosa, te lo atienden ahí, bueno, pues ahí estás en tu nuez y no se está mal ahí. No es el caso de Navarra, insisto, porque los servicios son públicos. Pero yo creo que hay que salir fuera para contribuir. Y eso implica pasar frío, porque fuera llueve, fuera hace viento y necesitamos los apoyos transformados. A mí me parece que lo ha dicho Ana Pastor, además. Tenemos que estar en todos los sectores y ahí hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Transversalmente tenemos que estar en medios de comunicación, tenemos que estar en empresas para exigirles el cumplimiento de la RSE, tenemos que estar en la universidad y en la academia, en los colegios,
tenemos que pelear, porque si no, no va a cambiar nada, por la educación inclusiva, y eso se hace con el ejemplo. Es decir, visibilizarnos para ir hacia la normalidad. Y esto tiene, creo, desde mi punto de vista, que es muy importante llevarlo de la mano de salir del victimismo e ir a los derechos. Quiero decir, la convención está ahí y la convención hay que ir trabajándola derecho por derecho. Y el derecho alcanzado es un apuntalamiento sobre un cambio de vida, me parece a mí. Se acabaron los tiempos de necesito ayuda y de vamos a ayudarte, ¿no? Es que aquí lo que se trata es de hacer cumplir unos derechos y eso implica, va de la mano de la visibilización, no para la vida, no solo para la vida funcional y cotidiana, sino para la... Nos toca, o sea, nos guste o no nos guste, nos toca hacer que se cumplan unos derechos que no se promulgaron a principios del siglo XX, sino que se promulgaron mucho más tarde, entonces vamos con retraso, pero nos toca adiós victimismo y hola derechos, y eso es duro también, y ahí también hace frío. Y como tercera palabra, yo me he apuntado a la cohesión. La cohesión entre nosotros mismos y de manera fluida con el resto de colectivos que sufren por las circunstancias que sea, por la sociedad o por las dificultades que los entornos no son capaces de superar, digamos, cohesionarnos con naturalidad con otros objetivos que están en situación de necesidad. Y yo creo que eso también, como decía en la intervención anterior, tenemos una posición y una experiencia vital y como organizaciones que nos capacita extraordinariamente. Estamos muy bien posicionados para compartir con otras entidades y dejar de competir. Creo que es muy importante que fluyamos hacia lo que tenemos dentro de Plena, que es una red. Se ha dicho antes muy bien que tenemos experiencia en trabajo en red, aunque muchas veces dentro se encuentran cosas de competir, de los recursos, de que la necesidad de recursos no nos deja abrir las mentes, salir de la caja y pensar de una manera más fluida. Eso necesariamente hay que hacerlo con todos los sectores, digamos, en situación no de discapacidad, sino de dificultades, ¿no? Con todos los sectores vulnerables, que además en la situación que nos está tocando vivir todavía se están haciendo más vulnerables y con más dificultades. Entonces yo señalaría visibilidad, derechos y cohesión. Muchas gracias, Toña. Nos quedamos con ese resumen que has hecho magnífico al final y nos quedamos también con... Retomamos ese todos somos todos, que fue un lema de Plena Inclusión y que creo que también define muy bien la postura que nos comentó Vicente, para dar paso a Soledad. Soledad, te queríamos preguntar, en la segunda conversación inspiradora se habló de la participación de las personas con discapacidad en la toma de decisiones de las organizaciones. Y si bien se reconocieron avances, se concluyó que todavía existen resistencias que impiden su incorporación, por ejemplo, en los órganos de gobierno. En este sentido, ¿podrías contarnos qué sucede en los diferentes movimientos en los que participas y cómo es la contribución de líderes y lideresas de estas organizaciones como parte de la ciudadanía activa, en especial el papel que juegan las mujeres en colectivos tradicionalmente considerados vulnerables, por favor? Bien, a ver, como activista del movimiento de vida independiente, claro, yo soy una mujer con diversidad funcional física en este caso, y yo tengo necesidades de apoyos constantes y permanentes, ¿de acuerdo? Entonces, por eso antes también un poco lo que decía yo en relación a que si no se me ofrecen oportunidades, no voy a poder contribuir. Si yo no tengo una vida independiente con asistencia personal, no voy a poder contribuir en la sociedad. Entonces, bueno, pues las sociedades tienen que movilizarse, ¿no? Y tienen que ponerse las pilas por el tema de los derechos, a favor de los derechos humanos, claramente a favor de los derechos humanos. Y es muy cierto lo que dice Toña, ¿no? Entre la relación o el vínculo entre la sociedad y la individualidad. Pero claro, yo me refiero a la sociedad porque
¿cómo contribuye la sociedad para incluirme a mí? ¿No? Porque claro, realmente siempre estamos viendo cómo yo desafío todo lo indesafiable, ¿no? Y voy superándome, ¿no? A nivel individual, a nivel colectivo o a nivel organizacional también, ¿no? Pero la sociedad tendrá que hacer algo. No puede, no puede estar tranquila, no puede seguir estando y quedándose tranquila. Las mujeres está claro que lo pasamos peor que los varones diversos, pues como le sucede a la sociedad en general, ¿no? Digamos, pues un poco ahí estamos, ¿no? Entre unas cosas y otras. Pero sí es cierto que, bueno, pues yo creo que lo que hay que apostar es por una... una, tenemos que tener muy en cuenta los temas de interseccionalidad, que aunque ahora es una palabra que se ha puesto muy de moda, es una palabra que de verdad hace falta y tenemos que estar ahí presentes desde la interseccionalidad, todas las personas o todas las mujeres en este caso. Y después, bueno, pues también tenemos que tener muy claro que, bueno, pues tenemos que intentar desde, pues eso, desde esa educación inclusiva que espero que nos ayude a realmente poder implementarnos como seres humanos en, pues eso, pues, en nuestras sociedades, en nuestros barrios, en la sociedad en general, en pues donde queramos, pues que realmente podamos estar ahí y compartir. Necesitamos compartir. Quiero decir, las mujeres, cuando quieren luchar por la liberación de las mujeres, tienen también que preguntarnos a las mujeres diversas. Porque a lo mejor nosotras tenemos respuestas. Respuestas que pueden ser interesantes o no. Pero puede ser que sí que sean interesantes, ¿no? Porque desde luego manifestamos la pluralidad. Las personas diversas, las personas que tenemos diferencias o claramente diferencias, le enseñamos al mundo que existe la pluralidad, ¿no? A mí me ha parecido muy curioso, ¿no? Todas esas palabras que han ido ahí lanzando pues, la gente que nos pueda estar escuchando y ese nada, o sea, yo creo que no sé, quiero decir, pues es una realidad, hay personas que no aportan nada. ¿Qué hacemos con esas personas? Pues igualmente respetarlas, quererlas, tratarlas como ciudadanía de primera y un largo etcétera, ¿no? Pero claro que pueden haber personas que podemos llegar a la conclusión de que no aportan nada. Y mira por dónde, ¿no? Pues incluso se expresan, ¿no? Que bueno, está muy bien que se expresen. Así que bueno, pues eso, ¿no? Quiero decir con ello que no todos los seres humanos vamos a los mismos ritmos, ni tenemos por qué ir a los mismos ritmos en ningún momento determinado. Pero la contribución debe ser bidireccional en todo momento. Lo que no puede ser es que de verdad que empecemos aquí carreras de fondo para mostrarles al mundo que somos personas extraordinariamente maravillosas y que podemos ser muy capaces. ¿Para qué le vamos a enseñar al mundo que somos muy capaces? ¿Muy capaces de qué? No, se ha acabado. Esto de las capacidades y del capacitismo, yo soy bastante contraria a ello. Somos personas, somos seres humanos. Tenemos dignidades y la dignidad es inherente, tanto si aportamos más, si aportamos menos, pero desde luego lo que sí que no debe hacer la sociedad es preguntarle a unos cuantos y dejar en los márgenes a muchos seres humanos como está dejando en los márgenes, ¿no? Así que a ponerse las pilas. Muchas gracias, Soledad. Hay que ponerse las pilas, hay que salir de los márgenes y ampliar, ¿no? Como decía Vicente al principio, esa definición de ciudadanía, que estemos todas las personas representadas en esa definición. Gorka, antes nos hablabas un poquito de qué era eso la inteligencia colectiva y de los cambios que se dan tanto en la cultura como en la operativa. ¿Nos podrías explicar
de manera un poco sencilla qué significa esto y echarnos una mano, perdón, con algunas claves para conseguir participación activa y real de las personas en los procesos de transformación como el que está viviendo, por ejemplo, ahora mismo Plena Inclusión con su reflexión estratégica. Sí, bueno, voy a intentar, pero yo creo que la intervención de Soledad enmarca perfectamente lo que intentaba decir. Es decir, en el mundo de la innovación la realidad de que cómo se responden a los retos actuales, que son retos muy complejos, ya no se puede abordar desde ese pensamiento experto. Es decir, que creer que hay un pensamiento experto que tiene el conocimiento para dar respuesta a esos retos globales es algo que ya está desechado. Es decir, este es un avance importantísimo, porque científicamente eso está demostrado. Es decir, que nadie tiene el conocimiento suficiente para abordar esos retos complejos. ¿Qué sucede? ¿Qué es el problema? Que todavía seguimos trabajando como si existiese ese conocimiento experto. Y entonces, de la misma manera que explicaba Soledad, que siguen participando, seguimos pidiendo opinión a una serie de personas que se supone que tienen ese conocimiento y dejamos fuera a la inmensa mayoría de la población, es decir, esos procesos en el mundo de la innovación ya se han demostrado que no tienen un impacto positivo, que tienen un impacto negativo, y entonces lo que nos permiten es que el conocimiento que redes como Plena Inclusión tienen, es decir, que esa parte de que, digamos, de que ninguna persona tiene todo el conocimiento, que cada persona tiene una serie de conocimientos y una serie de habilidades y aportaciones que realizar y limitaciones como tiene el resto de las personas y que son diferentes. Es decir, ese principio básico que forma parte del ADN de Plena Inclusión es el principio básico sobre el que se están construyendo todos los procesos de innovación para abordar los retos de desarrollo humano que comentábamos anteriormente. Entonces, ese conocimiento, como decía Toña antes, posiciona a Plena Inclusión y a sus organizaciones como un actor no para ir detrás, sino para poder liderar procesos de cambio sistémico que tienen que ver con los propios retos específicos de Plena Inclusión, pero que van muchísimo más allá, es decir, y que nos permiten entrar en esos terrenos, ¿no?, que Toña hablaba, que son más complejos porque nos obligan a relacionarnos con otras personas, con otras organizaciones y con otras temáticas, pero que son absolutamente necesarios para poder dar respuestas mucho más eficientes y sostenibles que las que estamos dando ahora a estos grandes retos, como puede ser la igualdad, como pueden ser los procesos de transformación socioeconómica e incluso los retos medioambientales. Es decir, los retos medioambientales no pueden responderse solo desde un conocimiento experto o desde el conocimiento experto que tiene una serie de personas, porque sabemos que eso no es así. Entonces, yo creo que hay una reflexión sobre lo que está cambiando, digamos, en cómo entendemos los procesos de transformación que afecta directamente a Plena Inclusión, y que le puede permitir situarse en una posición, yo creo que mucho más, creérselo más, ¿no?, como decíais anteriormente, creerse las propias capacidades que tiene y cómo puede interactuar con el resto de agentes. A partir de ahí, dicho eso, es la parte buena. Digamos, la parte compleja, ¿cuál es? Que hay que cambiarlo todo. Es decir, hay que cambiar la forma en la que estamos escuchando, como decía Soledad, es decir, a quién se escucha y cómo se escucha. No solo eso, sino cómo interpretamos la información, porque podemos recoger o preguntar a determinadas personas, pero si luego esa información la siguen interpretando los mismos, pues estamos en las mismas, ¿no? Entonces, cómo escuchamos, cómo interpretamos, cómo generamos espacios de co-creación, es decir, de trabajar con otros, que nos permitan también generar un equilibrio entre la colaboración y la competencia. Es decir, porque a veces, ¿no?, hablamos de dejar de un lado lo que es la competencia o la competitividad entre organizaciones, y en parte eso es verdad, pero tampoco es verdad ni positivo eliminar espacios de competencia. Es decir, el que haya competencia entre organizaciones, entre personas, no es intrínsecamente malo. La cuestión es cómo se hace esa competencia, y esa competencia no está vinculada a procesos de colaboración.
decir, ¿cuál es el equilibrio entre esos dos, entre esos elementos? Es lo que sabemos que nos permite avanzar. Y después, ¿cómo entender las acciones? ¿Cómo huir del proyecto? Es decir, en el ámbito, todo el ámbito social, todo lo que hacemos al final tiene que acabar en forma de proyecto. Y ese proyecto se supone que va a cambiar una situación compleja. Cuando un proyecto en sí mismo no tiene capacidad de cambiar un sistema. Entonces, ¿cómo huimos de la mentalidad de proyecto y entendemos que lo que hacemos son interconectar acciones que tienen naturaleza muy diferente? En algunos casos son proyectos, en otros casos son pilotos, en otros casos son prototipos. ¿Cuál es la diferencia entre estos elementos? Esto es un conocimiento que está disponible y que organizaciones como Plena Inclusión yo creo que deberían incorporar de forma natural para que sus procesos tengan una vocación de transformación del conjunto del sistema. Porque también, como comentaba Soledad, estamos abordando problemas que están interconectados, que están interrelacionados. Entonces, poner en un cajón determinado los retos que tenemos nos van a permitir esa interseccionalidad de la que estábamos hablando. Así que, bueno, yo creo que ahí hay, por un lado, una gran oportunidad, que es el conocimiento que tiene la inclusión, lo pone al servicio del conjunto de la sociedad y permite llevar a todas estas organizaciones a otros ámbitos. Y después un reto muy importante también, que es cómo incorporar nuevos conocimientos y nuevos procesos para salir un poco, de los espacios naturales en los que hemos trabajado hasta ahora. Gracias. Muchísimas gracias, Gorka. Ahora vamos a volver a ver otra pregunta. Como estamos hablando de participación y de escuchar y de recoger opiniones para que luego veamos cómo las analizamos o cómo cómo las percibimos, que decía Gorka, Valeria o Rafa también nos van a volver a poner otro pantallazo y tenemos que hacer lo mismo que hicimos antes. Lo que pasa es que vamos a responder a otra pregunta. Tenéis que poner www.menti.com en vuestro buscador e introducir el código que aparece ahí en pantalla, que es el 8010784. Y la pregunta que os lanzamos ahora es: os pedimos que describáis con una palabra la principal barrera, una barrera, algo que os impida contribuir en vuestros barrios o ciudades para, sobre todo, a las personas en situación de exclusión. Es decir, tenéis que describir con una palabra la principal barrera, el principal obstáculo que están en vuestros barrios, ciudades, pueblos, etcétera, para que las personas en situación de exclusión, esas personas que están en los márgenes que hablaba Soledad, puedan contribuir. Vamos a ver dentro de poquito otra vez una nube de palabras. Seguimos más o menos las mismas personas que estábamos. Eso es buena señal. Quiere decir que estamos contando cosas muy interesantes y contribuyendo de alguna manera, espero. Así que cuando empecéis a participar, vamos a volver a ver la nube de palabras en la pantalla y vamos a ver cómo van cambiando esas palabras. Antes hablábamos de visibilidad, de a veces nada, ¿no?, que también salía, de respeto. Y ahora a ver cuáles son esas barreras que nos impiden contribuir en nuestras ciudades, barrios, pueblos, sobre todo a las personas que están en alguna situación de exclusión. Y que decía Vicente en su intervención que podríamos ser todas, que no solo son las personas que tradicionalmente están consideradas así. Eleazar Gamier nos cuenta por el chat que su palabra es perjuicios. Si no sois capaces si no podéis acceder bien a esa pantalla de Menti, a esa aplicación, podéis también contarlo por el chat y nosotras lo vamos leyendo. No sé si podemos ver ya la nube de palabras, a ver cuántas personas van participando. Por aquí también Carmela nos cuenta desconocimiento. Desconocimiento es lo que impide que podamos participar o contribuir, la principal barrera para contribuir en nuestros barrios, ciudades, pueblos. Vale, ya tenemos por aquí la nube de palabras. Desconocimiento, que se repite, que estaba en el chat, indiferencia, la sociedad en general, muy vinculado a lo que nos comentaba Soledad en su intervención, en su siguiente intervención, invisibilidad, mentalidad, indiferencia, prejuicios, estereotipos, que también puede estar muy vinculado, ¿no?, muy estrechamente relacionado con esos prejuicios, la rutina, el acceso tecnológico, la brecha tecnológica, también aparece por aquí,
la capacitación que salía en este último bloque, invisibilidad, desconocimiento. Somos 40 personas, antes fuimos un poquito más, 20 personas más, a ver si nos animamos a seguir comentando con nuestra cuál sería esa principal barrera. La mentalidad, la indiferencia, la sociedad, el rechazo, proteccionismo, que es muy interesante, ¿no? Muy vinculado a ese cambio que nos pedía Toña, ¿no? Pasar del necesito al ejercer mis derechos. La mentalidad, accesibilidad, también aparece por aquí, la comunicación, prejuicios, indiferencia, invisibilidad, la sociedad vuelve a aparecer y sobre todo destaca mucho el desconocimiento, que sería interesante el desconocimiento sobre qué, pero como solo es una palabra no podemos preguntar más. Vamos a esperar un minutito más a ver si surgen más palabras, porque os voy a pedir, Toña, Soledad, Vicente, Gorka, que vayáis apuntando estas palabras, porque antes de deciros hasta luego y agradeceros vuestra intervención y dar paso a Enrique, os voy a pedir que hagáis una breve aportación con todo lo que está saliendo aquí. Somos 49 personas ya, ha aumentado la palabra accesibilidad, desconocimiento, invisibilidad, indiferencia, la sociedad otra vez, los prejuicios, así que si os parece, Gorka, Toña, Vicente y Soledad, os voy a pedir que hagamos como que nos deis en tres palabras como tres claves que podemos utilizar o dos claves que podemos utilizar para romper esas barreras que acaban de compartir las personas que están escuchándonos esta mañana. Por ejemplo, Vicente, que te veo por ahí activando el micro, ¿puede ser? ¿Quieres empezar? Me has pillado, sí. Bueno, nada, gracias otra vez. Y bueno, sí, dos claves de las palabras que han salido. Yo creo que por una parte hay unas palabras que tienen que ver, más que una palabra, unas palabras que han de ver con un tema, digamos, cultural o diríamos en inglés soft, es decir, intangible un poco, y es mentalidad, falta de conocimiento, falta de desconocimiento, etc. Y por otra parte, alguna creo que un poco más minoritaria, pero que también es importante, que es hacerlo operativo, accesibilidad, en fin, que en esos barrios, ciudades, pues eso sea posible una vez o junto con un cambio de en términos de conocimiento, mentalidad, prejuicios, etc. Gracias otra vez a todos y bueno, me ha resultado muy interesante. Muchas gracias por dejarme participar. Gracias a ti, Vicente. Justo a mi lado, arriba, tengo a Soledad. Soledad, tu turno. Bueno, pues yo diría que para contrarrestar esa inmensa mayoría de palabras negativas, yo diría que hay que apostar de verdad y muy sinceramente por una educación, por una plena educación inclusiva. Porque sí, solo sí, cuando aprendamos a convivir unas personas con otras desde planos de igualdad, será cuando o verdaderamente podremos reconstruir sociedades mucho más diferentes de las que son ahora, que se supone que es por las que estamos ahora conversando en este título tan bonito, que es una conversación inspiradora, ¿no? Así que, pues a todo el mundo, pues muchísimo ánimo y desde luego a seguir muy activamente para reconstruir este mundo y hacerlo diferente. Porque, ¿veis la palabra? Al final, lo que queremos es hacer diferente el mundo. Este mundo no nos gusta. Este mundo es desigualitario. Y queremos hacer un mundo diferente. Así que, pues nada, pues a por ello, entre todas y todos y todes, ¿no? Pero entre todas las personas, quiero decir, todas las personas tenemos que estar en planos de igualdad para poder participar. Así que, a contribuir. Muchas gracias, Soledad. Gorka, brevemente. Estaba viendo un poco las palabras que habían surgido y la verdad que todas me llevaban un poco a ese mundo de las percepciones, ¿no? De que hay una percepción de desconexión entre la realidad que viven las personas que están en plena inclusión y lo que sienten, ¿no? Que el conjunto de la sociedad percibe.
sería muy, muy interesante el poder incorporar ese tipo de herramientas para ver si podemos, ¿no? Acercar un poco esas distancias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gorka. Y por último, Tonia, de manera breve. Bueno, yo me quedo con, de las palabras que han salido, invisibilidad y desconocimiento. Y ahí eso tiene que ser una bidireccionalidad. Nos tenemos que dejar ver, y eso no es fácil, salir de la zona de confort, y nos tenemos que hacer ver y demostrar que podemos y que sabemos y que tenemos otras capacidades, y ayudar a nuestro entorno a perder el miedo. Yo creo que el desconocimiento y el no conocer a fondo da miedo en el entorno y también se quedan en su zona. Entonces, yo soy optimista y creo que con pequeñas aportaciones, me ha gustado mucho también la intervención de Gorka, en el sentido de dejarte de grandes proyectos y haz microacciones y tareas pequeñitas, porque ahí es donde te ves capaz, ¿no? Entonces, y por supuesto, desde pequeñitos, o sea, la educación inclusiva tiene que ser un eje transversal, o sea, y hay que poner en esa cesta, hay que poner muchos huevos. Yo creo que juntos podemos, así de claro, es que juntos podemos, claro que se nos cae el mundo encima, pero yo tengo claro que podemos. Gracias, Muchas gracias, Vicente, Soledad, Gorka, Tonia. Pues nos quedamos con esa receta o con esos ingredientes para formular una receta y transformar un mundo injusto y construir un mundo diferente. Ahora, después de recordaros cuáles son todos los canales de participación, la página web de ViviRCon, tendréis los vídeos en el canal de YouTube de Plena Inclusión y también ese cuestionario que, si todavía no lo habéis rellenado, os animamos a que lo rellenéis, y si lo habéis rellenado, os pedimos que lo difundáis. Pues con todo eso y con el pantallazo que están por aquí compartiendo mis compañeros, os animamos a que sigáis participando para ayudar a la organización a construir un mundo diferente, una organización que mire hacia el futuro. Y ahora, en honor al tiempo y por no extenderme mucho más, le voy a dar paso a Enrique Galván, es director de Plena Inclusión. Muchas gracias y ya es tu turno, yo me despido. Muchas gracias, Blanca, y muchas gracias a todas las personas que habéis participado en esta conversación inspiradora, que ha hecho, bueno, pues ha sido leal y fiel con el nombre de inspiradora. Yo creo que por WhatsApp, por chat, el reflejo que nos lanza todo el mundo es que ha sido un verdadero placer. Yo creo que os tenemos que dar las gracias porque habéis cumplido con el reto que tiene Plena Inclusión de poder escucharse y poder escuchar a otras personas en un momento en el que realmente la urgencia, el estrés, la ansiedad, el desorden, pues es lo que estamos viviendo en todos los contextos, ¿no? Por tanto, os quiero dar las gracias por vuestra capacidad. Primero, por vuestro conocimiento, sabiduría, como decía Gorka, con miradas muy distintas de muchos lugares diferentes, pero también por el tono. Yo creo que nos habéis tratado con mucho cariño a Plena Inclusión y sabéis que estamos embarcados en un proyecto que va mucho más allá de nuestras organizaciones y redes, ¿no? En ese sentido, pues daros las gracias. Y Vanessa comentaba, bueno, había elegido a Saramago como, bueno, pues el autor de apertura de esta conversación para inspirarnos, ¿no? Y hay una frase que a mí me gusta mucho de Saramago que dice que lo positivo de la derrota es que no es definitiva. Y por tanto, esto que estamos viviendo no es definitivo. La COVID no es definitiva. Y nosotros tenemos esa capacidad de comprender que también tenemos que hacer cosas para que no sean definitivas estas realidades, no solo desde la urgencia, sino desde una presencia más distante, que nos permita reflexionar, comprender y tomar conciencia de lo que está ocurriendo. Porque la trampa sería vivir en un activismo permanente de respuesta a corto. Y tenemos que ser capaces de entender que el dolor, el miedo, la inseguridad, la desigualdad, los retrocesos en derechos que se han vivido y que se viven hoy en día en nuestras organizaciones y en las personas, todo eso tiene que ser revertido. Y yo creo que la duda es por dónde vamos a salir. Si vamos a salir por un camino de mayor individualidad, de mayor desigualdad, de mayor desorden,
o si vamos a buscar otro camino distinto, un camino más cercano y alineado con los objetivos de desarrollo sostenible, con esa capacidad de cooperación, con esa simetría de relaciones, ¿no? Y de ahí sale este conjunto de conversaciones que se llaman conversaciones inspiradoras y el vivir con, porque pensábamos en plena inclusión que teníamos que escucharnos, pero con una sintonía concreta. Y esa sintonía era vivir con confianza, cuando ahora mismo el miedo y la desconfianza están, bueno, pues en toda la atmósfera, ¿no? Y en todas las relaciones, con control en el sentido de no perder la capacidad de decisión y mejorar, ¿no? Empoderarnos más, la autodeterminación como derecho y como presencia, un elemento fundamental. Y para no dejarnos llevar por lo que dicen otros que las cosas van a ser y poder tener nuestra capacidad de participación. Con conexiones, porque no tenemos futuro y no somos nadie si no estamos con otros y otras, ¿no? Y con contribución, que es lo que hemos estado comentando en esta charla. Es decir, que el papel fundamental de construcción de una realidad nueva, pues también nos toca. Es verdad que podemos ser cautivos de los éxitos del pasado y tenemos que tener un rol mucho más de aprendices del futuro. Y ese aprendiz te da la tranquilidad de que nos vamos a poder equivocar, vamos a poder caminar, pero no podemos renunciar al cambio profundo que está delante de nosotros y de nosotras. En ese sentido, yo creo que esa transición de la que hablabais, pues nos toca hacerla juntos y juntas. Y ahora tenemos que dejar que vayan sedimentándose, posándose, haciendo pozo, pues todas esas entradas. Gorka decía, pues un plan estratégico supone capturar información, supone capturar percepciones, supone entender y comprender cosas que están ocurriendo dentro de nuestras organizaciones, pero también con otros fuera, ¿no? Y eso no, esto que estamos haciendo no significa que no estemos en la urgencia. Estamos trabajando intensamente en planes de proposición para la reconstrucción con el gobierno estatal y con los autonómicos. Estamos enviando programas de fortalecimiento de la educación inclusiva. El Ministerio de Educación tiene uno hace nada. Estamos trabajando en temas de incorporación al ingreso mínimo vital a las personas con discapacidad intelectual de desarrollo, que no se las, por capacitismo, no se les da ese derecho, ¿no? Porque no pueden vivir de manera independiente 3 años seguidos. Es decir, que estamos en la urgencia de la acción, pero también estamos en este proceso de reflexión juntas y juntos. Y yo creo que tenemos que ser capaces de ir incorporando esta libertad que nos da pensar un mundo distinto con otros y otras. Y nos comprometemos. A todas las personas que habéis participado en las conversaciones, nos comprometemos a recoger todos estos contenidos, todas estas líneas de trabajo, e ir plasmándolas en unos documentos intermedios de plan estratégico que os devolveremos para poderlos trabajar de manera coordinada y también, bueno, pues incorporando vuestras aportaciones. Y nos parece muy importante que el concepto de ciudadanía y el concepto de dignidad tienen que ser ensanchados. Y creemos que la dignidad, bajamos la mirada de la dignidad hace tiempo y también estamos recogiendo frutos de esa bajada de mirada y la tenemos que recuperar. Y la COVID ha acelerado todo esto, pero ya teníamos problemas. Ya nuestra sociedad y la realidad y la relación que teníamos con el medio ambiente, los procesos productivos, las relaciones en sociedad, ya no eran sostenibles. Ahora esto lo que nos impele es a acelerar de manera mucho mayor. Y por tanto, para acabar, mil gracias, nos comprometemos, seguiremos trabajando en esta línea, contamos con vosotras y vosotros, y utilizar la palabra, una palabra inspiradora o dos preguntas inspiradoras que en la anterior conversación pues utilizó Comar Russell, que decía, si no es ahora, ¿cuándo? Si no eres tú, ¿quién? Así que muchas gracias y adelante.